queríamos que la gente conociera a Guadalupe no solamente a través de la información, sino sobre todo a través de la experiencia, ¿no? Para conocer a una persona hay que ponerse en sus zapatos, ¿no? Y la idea de esta exposición era, pues eso, ¿no? Conocer y experimentar en cierto modo lo que experimentó Guadalupe, lo que experimentó pues al discernir su vocación, lo que experimentó al viajar a México, lo que experimentó al investigar en la química o lo que experimentó pues al sufrir una enfermedad cardíaca, ¿no? En cierto modo queremos que el espectador de la exposición se meta en esas experiencias. Me parece brutal la figura de Guadalupe. Plasmarlo aquí ha sido un sueño y estoy, la verdad es que súper feliz de haber podido contribuir en la medida de lo posible a ser partícipe de este proyecto. Una exposición, sobre todo tal y como son las exposiciones hoy en día, en las que tratas de plantear escenarios en los que se pueda interactuar mucho, tocar, utilizar los cinco sentidos, de repente teníamos que hablar de algo tan intangible como es la santidad, ¿no? Es cómo se toca la santidad. Ese era el reto, ¿no? A lo largo de la exposición se crean espacios que invitan a la reflexión y invitan a la intimidad, porque queríamos también que todos los espectadores pues pudiesen entablar, ¿no?, un diálogo pues con la protagonista de la exposición. Cuando se anunció la beatificación de Guadalupe, para nosotros fue una alegría inmensa. Tajamar es una obra corporativa del Opus Dei y que fuera beatificada la primera persona laica, pues nos dio una alegría muy grande. Cuando además nos llamaron, oye, ¿os importaría alojar la exposición que se va a hacer? Bueno, eso fue un regalazo, ¿no? Soy la que está aquí en la foto con Guadalupe, que recoge un momento de laboratorio de textiles, porque fue mi profesora. Desde el principio que empezó el proceso de beatificación me hizo mucha ilusión, y más cuando vi la foto, porque me sentía absolutamente, bueno, unida a ella.